Me estoy rayando mucho porque, bueno, estaba preparando aquí todo y de repente he abierto la cámara frontal con la que suelo grabar y me estoy viendo y he dicho, coño, tú, que me parezco a Dallas. No sé por qué, o sea, me he visto esto de aquí y he dicho, coño, tú, que me parezco a Dallas, pero ¿qué pasa aquí? Pero bueno, ya está. Pasamos, venga, pasamos. Es que a Dallas tenía que ser, ¿eh? No me podía parecer a otro, no. ¿Para qué? ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 926 del manga de Naruto. Que no, de One Piece. One Piece. La verdad es que no es un capítulo con gran cantidad de cosas para destacar ni comentar, pero bueno, que como conociéndome, siendo como soy, seguro que acabo comentando muchas cosas. Lo que más, así a nivel general, nos ha llamado un poco la atención a todos, diría yo, que es la curiosa competitividad que tienen Luffy y Kid a la hora de trabajar en equipo. Es un poco curioso todo, pero bueno, pero muy gracioso, muy gracioso. Sin más, esa es la palabra, gracioso. Pero ni mucho menos es lo único que vamos a comentar. Así que empezamos poquito a poco comentando, pues eso, lo más destacable dentro de este capítulo. El capítulo pues da comienzo con un chavalín repartiendo noticias y dentro de ahí, de las noticias del periódico, está la noticia más destacable, la cual es que Kamazou, el asesino tajador, si no recuerdo mal el mote, ha vuelto, ¿no? Un asesino pues que aparece por las noches para asesinar, robar el dinero a los ricos y dárselo a los pobres, lo que viene a ser un Robin Hood en potencia. Hay algo que está muy claro y este hombre del cual hemos visto una imagen pues que porta como un estilo de guadaña más o menos, está clarísimo que ese es, al igual que Shutenmaru era Asura Douji, este hombre, Kamazou, es uno de los tres hombres que dijo Kinemon que sí o sí había que reclutar para la batalla final. Ya conocemos a uno, Asura Douji, el cual se ha revelado que es Shutenmaru y nos quedan dos, uno que es Kawamatsu y otro que es Denjiro, Kamawatsu y Denjiro. Y es que diría que este asesino va a ser Kawamatsu, es decir, Kamazou, va a ser Kawamatsu por un simple juego de palabras muy rancio. Bueno, primero, basándonos en lo que ya hemos visto, ¿no? Pues que Asura Douji se estaba haciendo pasar por un tal Shutenmaru y era un ladrón. Pues bueno, pues este hombre estamos viendo que es un asesino, pero que un asesino con fines, quitándolo de asesinar obviamente, un tanto nobles, ¿no? Porque quita el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Y es que mediante un juego de palabras muy simple, como es quitar la segunda sílaba y la cuarta sílaba del nombre de Kawamatsu, sale Kama, ¿vale? Hemos quitado wa y tsu, ¿vale? Queda Kama. Kama le metes el sufijo que tienen algunos ninjas, como Rai Zou, por ejemplo, es decir, Zou, y se queda Kama Zou. Llamadme loco, pero es el nombre del asesino este, con lo que es una tontería, es quitar dos sílabas y meter Zou, y se queda casualmente el mismo nombre. Con lo que, por lo que estamos viendo, parece ser que estos tres samuráis legendarios simplemente ahora mismo están actuando de delincuentes con un sobrenombre, es decir, pues Shutenmaru, Kamazou y un poco así, para ocultar ese lazo, ese lazo que tienen del pasado unidos a la familia Kousuki. De esta forma, pues se protegen y se desenlazan un poco de todas las movidas del pasado. Pero vamos, que ahora van a volver y se van a reclutar y todos muy felices. Y seguramente sean unos pedazos luchadores. Bueno, de hecho, Shutenmaru ya hemos visto que es un crack que flipas, con lo que estos dos pendientes de aparecer van a ser lo mismo o mejor. Continuando con el capítulo, pues vemos cómo están comenzando con el reclutamiento un poco por la ciudad y a cualquier civil que vean que tienen la luna tatuada en el tobillo izquierdo, si no recuerdo mal, como nos lo explicó Kinemon, es a quienes hay que ir para reclutarlos. Y efectivamente, aquel que tenga eso, aquel civil que tenga eso, pues le dan así como infragante, así, sin que se den cuenta sutilmente, un papelito que ellos entienden totalmente. Vemos a todo esto pues como los receptores de ese mensaje, los de la luna, están todos muy motivados a la hora de recibir ese mensaje y en ningún momento se plantean el si ir o no. Hay uno que se plantea de con qué armas vamos a juntarnos y enfrentar, pero quitando esa pequeña parte, todos están súper motivados y con muchas ganas de reunirse para llevar a cabo el proceso. Con lo que me atrevería a decir que en cuestión de poquísimos capítulos conseguiremos ver de una vez por todas a todos los samuráis reunidos, a Kinemon al mando, explicando un poco el plan a llevar a cabo en el Festival del Fuego. Y ahora viajaríamos a lo que para mí ha sido la parte más aburrida, pero no poco productiva, del capítulo, en la que están Nami y... ¿cómo se llamaba esta mujer? Nami y Shinobu infiltradas en una casa en la que estaban observando, a modo de espías, cómo dos hombres estaban dialogando respecto a un tema de compra de armas.
son más o menos descubiertas porque uno de los dos hombres que está hablando mira y se da cuenta de que había alguien ahí mirando. Entonces, bueno, pues con la espada intentan ahí cargárselo, pero consiguen escapar con una técnica ninja de Shinobu, que la verdad, con la tontería, esto de la técnica ninja viene más bien para salvar cualquier tontería que, bueno, madre mía. Y eso, y consiguen escapar, pero Nami ha conseguido quedarse con los datos de en qué puerto, en qué zona de un puerto y qué día va a aparecer un barco en el que parece ser que va a haber muchas armas. Con lo que estamos viendo que la intención de estas mujeres, la misión, esta pequeña misión, es la de enterarse un lugar del que se pueden sacar bastantes armas para, yo diría, precisamente cubrir esa necesidad que ha mencionado el hombre de antes de, sí, nos reuniremos, muy bien, pero ¿de dónde vamos a sacar armas para esto? Pues mira, Nakama, de ahí van a sacar las armas. Y aquí ya viajaríamos a lo que para mí es la parte interesante, Udon, donde se encuentra la mina de los prisioneros, pues, de la cárcel de Kaido. Oda nos muestra cómo en esta mina están trabajando todos los prisioneros de la cárcel de Kaido en unas condiciones malísimas, torturando incluso al hombre más viejo de todos, pasando un hambre terrible y en unas condiciones infrahumanas en las que tienen que mover toneladas de rocas y de metal, material curiosamente muy ligado a Kid. Yo no comento nada. Y se nos explica cómo, pues, por cada pedazo de roca que consiguen mover se les da un kibidango, que es esta comida rancia de aquí, bueno, pues una bolita de esas, por cada una que consiguen mover. Y la verdad es que muestran que es muy laborioso, ya que uno de los hombres, pues un hombre random, consigue mover hasta 4 piedras, con lo que le dan 4 kibidangos y dicen como, joder, 4, madre mía, está bastante bien, no sé qué, toma, toma. Y bueno, es que lo que era de esperar, va a pasar ahora, es que madre mía. Tras una muestra de lo duro que es el trabajo, ¿no? Pues porque cada persona consigue eso, mover una, dos rocas como mucho, un loco ahí ha conseguido 4, pues bueno, después de eso vemos como dos ciertos elementos se están peleando por ver quién consigue mover más rocas de estas. ¿Y quiénes son? Pues efectivamente Nakamas, Kid y Luffy. ¿Quiénes iban a ser? Bueno, la cosa es que todos se quedan loquísimos, pues porque consiguen mover una cantidad de rocas increíbles, llegando incluso a colapsar el transporte, porque tienen que mover las piedras como un transporte que se lo lleva. Vale, pues ya no queda sitio para más piedras, para que nos entendamos. Y bueno, obviamente, pues por cada piedra movida, como he explicado antes, le dan un kibidango de estos. Y bueno, la cuestión, la situación, es que después de eso le dan sus correspondientes kibidangos a cada uno, diciendo Luffy que ha conseguido llevar uno más que Eustace Kid, y Kid, pues bastante picao, le dice, sí, pero yo iba por delante. Bueno, esto no es más que un momento cómico que me hace mucha gracia personalmente, porque ese hombre que está ahí es Kid. Por el simple hecho de ser Kid, un tío que siempre se nos ha mostrado así como serio, como temeroso, como, ¿sabes? Así súper peligroso tal, está picadísimo en un juego de niños con Luffy, que al final son diferentes pero tienen ciertas similitudes en ese carácter de competitivo, así que me ha hecho muchísima gracia y me ha hecho hasta ilusión verle así a Kid, porque esto, cara al futuro, muestra un poco que efectivamente sí que huele a alianza. Por lo menos en este arco de Kaido. De Wano, no de Kaido, de Wano. La cuestión, le dan tantos kibidangos a Kid y a Luffy que se quedan sin este alimento para nadie, pero es que ni para el propio guardia que está en ese momento, llamado Dobon, que se nos muestra con la smiley del hipopótamo, pero no con una smiley cualquiera, sino como la de Hold'em, es decir, que es como si fuese un siamés, es decir, que está pegado al cuerpo de ese animal, al igual que Hold'em tenía aquí en la tripa a un león que le tocaba los huevos, literalmente, pues este hombre, el hipopótamo, es como que Dobon, el hombre, está dentro de la boca del hipopótamo y es muy ridículo, pues porque cada vez que quería hablar o le saturaba mucho la cabeza al hipopótamo, pues cogía ¡pum! Y cerraba la boca y a la mierda. Y bueno, pues aquí, sinceramente, resumiéndolo de una forma súper escueta y pequeña, resumiendo, se meten en problemas Kid y Luffy con este hombre. Y nada, nada que es de esperar. Luffy y Kid son metidos dentro de la boca porque se supone que ahí dentro está la sala de torturas y no dura ni un segundo Dobon que ¡pum! De repente sale en la mierda, el hipopótamo hecho mierda también, abre la boca y salen los dos salvando Luffy, por cierto, a un ancianito que estaba siendo pues bastante maltratado por este mismo hombre. Pero bueno, nada que destacar, que está en la mierda Dobon y ya está, Luffy ha rescatado a uno y se vuelven los dos a su celda. A todo esto, detalle a comentar que no creo que sea irrelevante, yo creo que puede tener un poco de importancia. Vemos a un supernova, no de la peor generación, sino de la próxima generación. Vemos a Caribú, el hombre de barro este que estaba en la isla Yojin. Pues bueno, vemos que está prisionero. De hecho, Oda nos deja un plano bastante claro de este hombre, con lo que yo creo que habrá como un escape a gran escala de esta prisión. O sea, que no simplemente conseguirán Luffy
y Kid salir de prisión, sino que de una forma u otra la van a petar y van a salir pues como un Impel Down, a lo grande. O sea, que van a salir todos ahí de una forma brutal. Y de ahí pues también saldrá, aparte de Caribou, el hombre misterioso este de los ojos que come espinas de pescado y las escupe y que no sabemos quién es. Pues bueno, ese hombre también. Que, por cierto, por lo que estoy leyendo por Twitter y todos los lados, la gente tiene obsesión, tenemos, yo también me incluyo, con intentar relacionar gente que no sabemos quién es, pues porque se nos ha visto un ojo, un lo que sea, a gente que ya conocemos. Y no tiene por qué ser así. O sea, Im también, que si uno decía que era Mihawk, otro no sé quién, por la forma del ojo, ahora este hombre que si es Magellan porque puede resistir el pescado, es como, no, será un personaje nuevo, ya está, dejadlo ahí, es un personaje nuevo, no lo conocemos. Lo mismo es el Denjiro este, el samurái que falta por aparecer de los tres que hay que reclutar. Es que a saber, Nakamas. Y bueno, aquí realmente, después de esa situación en la que Luffy y Kid se salvan sin problema alguno, acabaría este capítulo. Y ahora ya pues empezamos a comentar alguna que otra cosilla más, que ya he comentado bastantes ideas, pero todavía se me quedan un par ahí pendientes. Y la primera que me ha impactado mucho, y creo que a vosotros también os ha impactado, es el tema de las esposas de Kairoseki, porque efectivamente Luffy y Kid en ese momento llevaban esposas. Y si recordáis, es que en cualquier momento de la serie, a la mínima que Luffy agarrase una jaula de Kairoseki, es que se debilitaba, pero a más no poder, o sea, como si estuviese dentro del agua, en plan... Y ahora de repente, pues tiene esposas de Kairoseki y el tío ya explica que no está en sus plenas condiciones, pero está llevando rocas a más no poder, el cabrón, y Kid también. Con lo que ahí es como que algo no termina de cuadrar. Y yo aquí pues veo tres opciones muy básicas. Una es, o que simplemente Luffy ha conseguido adaptarse un poco a esa debilidad del Kairoseki, cosa que me parecería mal, porque yo creo que simplemente el Kairoseki, al igual que el agua de mar, tiene que ser un hándicap todo el rato igual para los usuarios. Es decir, si esto te agarra y te debilita, da igual lo fuerte que seas o lo acostumbrado que estés a tocar eso, que si te debilita, te debilita. Y punto, es el punto débil de los usuarios. No creo que deberías acostumbrarte a ello. Y las otras dos opciones que veo, la primera es básica, simplemente que Oda ha dejado pasar ese detalle y ha metido esto de mover un montón de rocas a forma cómica, simplemente, y realmente sigue pasando lo del Kairoseki, y en este caso lo ha dejado pasar, que me parecería un poco mal. Y la otra es que no estén del todo utilizadas, o sea, no estén del todo creadas con Kairoseki, es decir, que sea como una, un híbrido, digamos, de 50% Kairoseki, 50% roca normal, o un Kairoseki no del todo tratado, o algo por el estilo que haga que no afecte del todo a los usuarios. No lo sé, la verdad es que creo que es un tema que tampoco hay que darle muchas vueltas, pero me ha impactado al verlo. Y lo último que querría comentar así que me viene a la cabeza es el arco que estamos viviendo ya a nivel de sentimientos, de humanidad. De humanidad es la palabra. Estamos viendo un arco durísimo, donde el hombre anciano más débil de todos está siendo torturado, pero duramente además, donde no hay, donde la gente no tiene ni para comer, donde hace 5 o 6 capítulos había una mujer que estaba a punto de clavar un cuchillo a su hijo y luego, seguido, ahorcarse en una cuerda que se veía dibujada, que ya estaba preparada y para ahorcarse. O sea, ¿hasta qué punto está llegando Wano? O sea... A la vez que tiene momentos animados, por los típicos toques de One Piece, como por ejemplo el Luffy contra Kid en este momento así de pique, o esos toques graciosos como Hold'em con el león, o Dobon este con el hipopótamo, es decir, fallos de las smileys, pues al igual que tiene esos momentos graciosos, también estamos viendo que está siendo el arco más duro de todos, por lo menos para mí, respecto a lo que humanidad se refiere, y me parece una burrada lo que estamos viendo, pero me alegra, porque... Ahí Oda también está transmitiendo pues que no todo el mundo es tan maravilloso, tan bonito, pues como es en Dressrosa, en Water Seven, ahí viva la vida, somos ciudadanos felices, sino que en el mundo de One Piece también hay dictaduras, hay situaciones duras que pasan realmente, porque en las guerras civiles, en las dictaduras y en estos temas políticos realmente la situación es igual no tan extrema o igual más extrema aún, pero del palo que estamos viendo aquí en Wano. Ahí Oda ha metido un toque de realidad a One Piece que me encanta. En conclusión, Oda nos ha introducido a este largo arco de Wano, el arco que va a ser, sin duda alguna, el menos humano de todos, en el sentido de dureza y de humanidad, y el más sangriento a su vez, Nakamas. Así que, más allá de las risas que nos proporcione o de la epicidad, ojos al toque humano que Oda está metiendo en este arco, porque es para apreciar, Nakamas.
Y nada más, nada más, hasta aquí habría llegado esta review. Espero que os haya gustado. El capítulo, la verdad es que para mí no está al nivel de los últimos que hemos vivido, pero en algún momento tenía que bajar. No puede estar, es como con el Reverie, ¿sabéis? No puede estar todo el rato ahí mega top, porque en algún momento tiene que bajar. Si no, al final nos acostumbramos a eso bueno y mal, nakamas. No hay que estar acostumbrado tanto a lo bueno. Y nada, pues si os ha gustado este vídeo, regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis, nakamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo.